La región de Tierra Caliente reporta saldo favorable en su primera semana de presencia de fuerzas de seguridad federales y estatales, evaluó el gobernador Jesús Reyna García. Destacó que ha recobrado la tranquilidad porque se aplica una estrategia con doble propósito: dar garantías de seguridad y llevar apoyos a las comunidades. No es solo una acción de fuerza, sino que en esta ocasión va acompañada de un amplio programa de apoyo social, un programa de apoyo social que se desarrolla tanto por las fuerzas federales como también por el gobierno del estado. Luego de los operativos implementados hace una semana en los municipios de Tepalcatepec, Buenavista, Tomatlán y Cualcomán, ha retornado la tranquilidad, aseguró el gobernador Jesús Reyna. A poco más de 8 días de que inició el operativo en esta región, nosotros vemos que cada día incrementa el grado de tranquilidad, de orden, de desarrollo normal de las actividades en esta región, y vemos que cada día vamos avanzando más. Confirmó que la cosecha de limón se regularizó sin contratiempos. Y esta cosecha de limón, como seguramente ustedes lo saben y lo han difundido, empezó poco a poco el día jueves, el viernes un poco más de fuerza, el sábado ya casi plenamente, y esta semana está desarrollándose a su plenitud. Reyna García dijo que la población se encuentra más tranquila y realizando sus actividades habituales gracias a la seguridad desplegada. Para Quasar TV, Miguel Ángel Sánchez.